este es el canal donde es la entrada del agua. De acá a 2 kilómetros tenemos el pequeño embalse donde comienza la entrada del agua a la planta Cuesta Blanca. Esta es la entrada a la planta, hacia los floculadores. Bueno, estos son los floculadores, donde viene de la entrada al agua a los floculadores, donde hay agitadores para mezclar los productos químicos cuando está en tratamiento. Estos son los decantadores, donde hay unos seditubos, una especie de panal, donde hace que el barro, una vez mezclado con los productos, decante y pase el agua limpia hacia los filtros. Estos son los filtros, son 10 cuartos iguales, donde ya pasamos de los decantadores, tiene un manto filtrante donde termina de los filtros, pasa hacia la cisterna. Hacia mi espalda tenemos la casa química, el laboratorio químico, donde diariamente la bioquímica hace estudio al agua. Bueno, esta es la cisterna, donde ya el agua ha pasado por los decantadores, los filtros, y una vez ya clorada, cisterna y va hacia los usuarios. Contar qué le gustó de acá del paseo. Yo. A ver, Maxi, ¿qué viste? Una basurita. Una basurita. ¿Dónde estaba la basurita? En el agua. En el agua. ¿Y qué pasaba con esa basura? Se fue. ¿A dónde se fue? ¿A dónde vuelve? En el piletón. A los piletones. ¿Y después el agua limpia dónde va?
las canillas. ¿Dónde están las canillas? En casa. Cuando pasaba los tubos. Cuando pasaba los tubos, ¿qué pasaba por los tubos? El agua sucia. El agua sucia. ¿Y después? ¿Cómo se iba haciendo esa agua? Limpia. Limpia, muy bien. Pasaba por los caños. Por los caños, sí. Y después volvía al olillo. Vuelve al río, el agua sucia que quedaba con las basuritas, vuelve al río. Sí, es que vi el caño, el caño estuvo en el agua. En la casa. El agua. Para lavarse, es para bañarse. Para bañarse, para qué más. Para lavarse la cara. Para lavarse la cara, para qué más. Lavarse la cara en casa. Yo enseño. ¿Para qué más? Para bañarse. Para bañarse. Y también para lavarse los dientes. También para lavarse los dientes. Y también para bañarse. Para bañarse. Para comer. Para comer. Para tomar mate. ¿Hay que? Bañarse. Cuidarla. No hay mucho. No hay mucha agua. No sabemos si algún día... Se...